bienvenidos a un nuevo capítulo de Card Games for el juega Super Mario Suicidio. Somos Rotamón y The Premier Guy. Mario, qué pedo. Parece que Mario se quiere suicidar. Me pedí un sándwich. Al fin llegó mi comida. Acabo de ver más este juego. Me doy cuenta que los juegos, los videos luego son crónicas de cómo yo pido comida. ¿Tú crees? Es los sábados. Bueno, pues es que llegué sin comer. Somos humanos, seres. Como no estoy solo en casa, desayuno tarde porque mi papá hace el desayuno. Ajá. Pero cuando estoy solo en casa, me despierto a las 10 de la mañana, desayuno y luego me vuelvo a dormir. Ay, maldita sea. Te despiertas bien tarde y no aprovechas bien el día. Porque me duermo hasta las 4. ¿Qué le pasó a los mamuts que antes tenían mermelada y ahora ya no tienen? Nunca tuvieron. Antes tenían, ¿o era otra cosa? Estás pensando en otra cosa. Es otra cosa. Estás pensando en otra cosa. Había algo que parecía el. ¿Un gansito? No, había otra como galleta también que tenía mermelada. Tal vez se les echaba a perder y por eso ya no se pone. Puede ser. A petición popular, parodias hará el nivel. Parodias no decepciona. Por eso lo llamé Mario. Acabo de hacer un facepalm en el suelo. Literalmente nada más agaché la cabeza diciendo ¿por qué? ¿Por qué? Solo ¿por qué? No es el nivel que siempre tiene una vida extra. Es como, sabemos lo que hicimos. Quisiste imitarme, pero no fuiste. Ay, no pude hacerlo bien. No fuiste el elegido. No. Ah, sí, tiene los dos signos de exclamación. ¿Qué? Es buen... esa cosa, el adelante tiene las dos cosas. Ah, ya. En vez de solo. Ah, o sea, el font sí está completo, como debería, no es gringo. Creo que eso sonó muy. ¿Cómo se podría decirse racismo, pero a un país? Sigue siendo racismo. Sí. Creo que sí. No puede ser racista ante pueblos que no fueron oprimidos. Oh, sí. Eso de hecho es cierto. Váyanse, inmigrantes. Los estoy esperando. El término básica es racista. No. Es elitista. A menos que lo menciones siempre. Hace una raza. Por ejemplo, si yo digo China básica. Pinches chinas todas son básicas, eso es racista. Eso es muy racista. You're basic. Maldita esa pinche cámara. Ok. No sé en qué semana del mundo estamos. Es un misterio para todos. Espero que les haya gustado Sonic. La película. Oh, what the. Ah, sí, cuando sale en febrero, ¿no? Lo cual ya pasó. Ah, sí, es cierto. El estudio que les hicieron el paro se fue a la bancarrota, ¿verdad? El estudio que corrigió a Sonic. Lo cerraron. O sea, uy. Honestamente, y aparte lo cerraron creo que una semana antes de Navidad. Tienes que hacer wall jump en el otro. ¿Vives? Sí. Es tan. Sí. Derecha, eso. Ah, carajo, no se pegó. Caes. Uy, no hay daño de caída. Ah, qué bueno. Cuando haces el sentón así. No, en este mundo no hay. Es porque saben lo que hicieron. Uy, cabrón. Ahí yo estaba viendo. Algo se cayó. No, sí, ¿qué película es esa? No. Algo se cayó de mi sándwich. Ah, subtítulo. Estaba viendo otro Let's Play de Team Forza. Ajá, ¿cuál? Dark Souls. Pero es uno donde llega este The Exorcist, este Howard Wang. Ajá. Y ese güey también es developer. ¿What the fuck hiciste? ¿Qué pedo, Mario? ¿What the fuck? ¡Púdrete! ¿Qué pedo? No deberías haber hecho eso. Como les iba diciendo. Adelante. Ese güey también es developer. Ese güey estudió en DigiPen, que está ahí en Seattle. Y vi la versión gringa de. Como desarrollador de videojuegos Premier. Porque igual le pregunto, analízalo como desarrollador, güey. Yo, oh, por Dios. Nada más que en este caso yo no soy asiático. Oh,
cámara, no mames. ¿Por qué no usas lentes Premier? Porque increíblemente tengo una excelente vista. Te daría un nivel intelectual mayor por ser diseñador. ¿Con lentes? Sí. Todavía en mi trabajo todo está en lentes. ¡No! ¡Parodias! ¿Agarraste la vida extra? Sí. Ah, bueno, entonces vas a seguir en tu sufrimiento, güey. Damas y caballeros, he terminado de comer mi galleta de chocolate. Muy bien, por esa noticia. Yo continúo consumiendo mi sándwich. ¿Qué tal está? Bastante bueno, con poco frío. Hay un microondas ahí abajo, un hornito. Si lo quieres calentar un poquito más. Eso sí, güey. Ah, ¿por qué le das ideas? ¿Ahora nos va a abandonar? Es más, güey, ponle miel. ¿Qué? Ponle miel. Es pollo, güey, puedes saber rico. Sí, de hecho sabe muy bien con miel. Ya tiene barbecue. ¿Ya tiene Barbie? Q. Q de Barbie. ¿Cómo era el jingle de Barbie? ¿Jingle? ¿O el eslogan? Eslogan, jingle, o sea, recuerdo que tenía como su temita musical Barbie, en los comerciales. Es uno por comercial. Ah, ya. Yeah. Pero su eslogan es, tú puedes ser lo que quieras ser. Ah, sí, cierto. Y es Cristina Hernández. Porque ya siempre ha tenido Barbie toda la vida que yo tengo vida. Siempre ha sido Cristina Hernández la voz de Barbie. Yo recuerdo que en una salió Belinda o algo así. Probablemente. Y era como, ah, mira, es Barbie, pero, güey, es Belinda. ¡Es Barbie! No, pero es Belinda. Maldita sea. Ah, ok. ¡Ay, ¡Ah, no te cagas! Es la Barbie cámara. Cómplices al rescate. Don't fuck it up. Tan, 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 tan. Ya casi, güey, ya casi, estás tan cerca. Sí, estoy muy cerca. ¡Será tu victoria! ¡No! ¡En tu... ¡Puta madre! Trata de no saltar en esos. Me ciscó la madre esa, me cisca. Cisca, pero trata de no saltar. ¿Ya regresó? ¿Ya se digna de acompañarnos? Pues siéntese, órale. No mames, sí, casi se lo calentó casi bien. Me tira eso. La cosa de plástico que se le pone a las cosas cuando se meten en el microondas. Estaba envuelto. No, eso no respondió a la pregunta. ¿Lo sudó? ¿Sudó el microondas? ¿Usted lo va a limpiar? No. Entonces, ¿cómo se atreve? No olvido que la gente no puede verme. Parodias, estuvo muy cerca. Estuvo muy cerca y me ciscó una madre. ¿Va a ir a acaso una del tipo hada? ¿Una madre hada? ¡Madre, madre, 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 puta madre! Hablando de madres hadas, van a eliminar las hadas en Pokémon en Trading Card Game. ¿En el trading? ¿Por qué? Nada más, para hacer más balance. Las hadas van a ser psíquico ahora. Bueno, ya ves que los tipos limitados, ¿no? Del... Ajá. ¡Qué horror! Siempre ha estado limitado el Trading Card Game. Roca, tierra y luchador están en una sola categoría. Agua y hielo en una sola categoría. Sean eléctrico, pinches hadas. Y van a cambiar balance. Me acabo de dar cuenta que Mario gira en su propio eje cuando hace esto. Sí. Ah, es cierto. Gira contra el reloj, eso es un error. No, más bien no gira, se queda viendo la cámara. No creo que sea un error, Como tu posición afecta a tu brinco, yo creo que lo hicieron a propósito. Es probable también. Puede ser. Porque si no, tendrías que estar cambiando la dirección del joystick. Y de repente es hartante estar haciendo esto. ¡Ay, cabrón! Espérate, parodias. Ahí está. ¿Pediste dos o solo es uno? Saca el aguacate de tu boca y dime si fueron dos o solo uno. Ah, es uno. De 30. ¿De qué? 30 centímetros. ¡Ay, mira, la tiene él! O sea, técnicamente. Bien hecho, güey. Técnicamente. ¡Pinche profundidad de campo, Dios! Sí. ¡Qué pedo! ¿Cuánto llevo? No hablamos, estamos comiendo. Güey, lleva la mitad, podemos quedarnos aquí hasta que lo hagas, güey. Güey, no mames. ¿Qué, güey?
Ok. ¿Cómo se entierra Mario en la mitad de esa cosa? A ver, no, vamos a Mario, déjame verlo. Es que siempre ve a la cámara. Sí. No es que gire, no, literalmente. No, a ver, voltealo y que no vea la cámara. Bueno, cuando te mueras, lo haces. O sea, se queda su posición. La vida, parodias de la vida, la vida. O sea, su, ay, sí, su sí. Giro se queda guardado, básicamente. Ajá. Sí, güey, la vida todo. Básicamente le manejamos lo que viene siendo el giro que se queda igual. No puede ser, yo creí que el de los piantes era el más difícil y ve, seguimos en este y tú el de los piantes sí lo lograste hacer. ¡No, parodias! Te despegaste un chingo. Sí. Premier del futuro. No. ¿Puedes poner un contador de muertes de parodias en este nivel? No, Premier del futuro. ¿Está jugando ya sea World of Warcraft o...? No, güey, está jugando... A ver, ahí está, contesta tu pregunta. ¿Cuándo sale la madre esa de...? Se guarda el giro. ¿Warcraft 3? No, el de Keanu Reeves. ¿Cyberpunk? Ah, es hasta septiembre, se retrasó. Ah, sí, se atrasó. No, si, si estamos... A ver, si estamos en febrero, estoy jugando posiblemente Warcraft 3, que ya tengo el Reforged de hace más de un año, pero no ha salido. Puedo estar jugando Persona 5, Royal. ¿Ah, sí? Tengo unas ganas de comprarlo, que no tienes idea, pendejo. ¡No te esperas, güey! Hice mal el cálculo. Vi una carita feliz en el espacio. Es la carita de la muerte diciendo, ¡sí, ven conmigo al infierno! Premio de futuro, pon lo que estás jugando, por favor. ¿Los qué? Lo que estás jugando. Que lo ponga. Pon un no. Él no te dice qué hacer, Premier del futuro. Tú eres tu propio hombre fuerte e independiente. No, es... Él y yo tenemos una relación muy interesante. Acuérdate, güey, para que sepas cuándo te estoy hablando. Es la semana cuando le gritaste a Hugo. Y te agradeció después por gritarle. Porque así de chingón eres tú, güey, recuérdalo. ¿Por qué dices su nombre real? Porque no proteges a los inocentes. Una respuesta al premio del pasado, diciendo un de nada o algo así. Protege a los inocentes. Mi jefe se parece al güey este de Terry Rock, el... El este... ¿Que no era ¿el Daru? ¿Pelón? No, güey, el de pelo largo con gorra. No, literalmente era Daru. También, sí, también. Ese, pero... Es ese güey, pero el gringo. Y me encanta porque en el trabajo les puse un video de nada más de sus gorras. Y los primeros 10 segundos, todos dijeron, no mames, es idéntico. Y mi jefe lo vio y dijo, no mames, ¿soy yo? No, ¿soy yo? No, sí. Ok. Pinche cámara, deja de hacer eso. Sí, quiero que mi papá vea en Breakup with Kimmy Smith. Quiero que conozca a Titus Andromedon. Estás muerto. Me gusta cómo se persina, güey. Sí. De huevos. Pero Dios, cuéntanos qué pasa por tu mente ahorita. Me pasa por mi mente diciendo, a ver, pinche Mario, ¿por qué no te pegas en la pared? ¿Por qué no cooperas? ¿O por qué se acciona muy lento? De repente estas cosas se accionan mal. Ese momento cuando te mueres en la parte fácil. ¿Sabes qué es lo peor? Eso. Tu última vida. Es la última. ¡Súbete! Estoy comiendo una rocaleta, chicos, que es una paleta con chile hasta arriba. Después hay una capa de... ¿Dulce? De dulce. Y un centro de chile. Sí. Pero la capa de dulce es muy decepcionante. Ajá. Puede saber mejor. Parece mejor una de esas que son de mango con chile. Sí. Es un sabor constante, más definido. ¡Pinche parodias! ¡Saltaste bien abajo! Y no te esperas a que la cosa salga. Ni siquiera me iba a cachar. Y es el game over. Se fue paralelo, Mario. No se fue en forma diagonal. Esto no es diagonal. ¡Súbete! Chido, tira la basura, güey. Ya. Contamina nuestro planeta como sabes que quieres.
Avéntale más popotes a las tortugas. ¿Cómo se llama la niña del video? ¿La niña que se les puso al pedo? ¿Greta? Greta. Uh-huh. No te importa Greta, Premier. How dare you? ¿Cómo te atreves? How dare you? Me cae bien, usó su privilegio. Me cae muy bien. Usó su privilegio para hablar. Sí. Porque si fuera morena, no le habían dejado un espacio en la ONU. Sí. O asiática. ¡No puede no ser! Te esperas. No te esperas. ¡Oh! Ok, me encanta cómo todos citan la parte donde dice que la unieron la infancia a ella, pero no citan completo que dice a mí y a todas. Sí. Y aparte es cierto, o sea. Sí, es cierto. Sí. O sea, dicen, ah, es porque es rica. Sí, porque es rica, no va a morir rápido, pero, o sea. O sea, ya se o sea, lo que pasa en Australia es un excelente ejemplo de lo que va a pasar en el futuro. O sea, mega incendios, mega inviernos, mega inundaciones. Winter is here. O sea, ciudad donde hay huracanes, ciudad que va a desaparecer en los próximos 10 años. Esperaba que no saltaras en ese momento. Quiero que yo estaba diciendo. Quería que murieras para que tuvieras que seguir intentando este nivel. Con más vidas, güey. Coméntenos, gente. ¿Qué quieres que comenten, Premier? Lo iba a decir y se me olvidó ahorita que lo dije. Maldita sea. Comenten, gente. Recuérdenme que iba a comentar. ¿Qué pedo con la profundidad? ¡Nintendo pone sombras! Güey, estás hablando de Nintendo al Wii del GameCube, güey. ¡Lo sé! De todas maneras, es una mamada que literalmente parece que hay 500 focos por todas partes que iluminan todo y eso le quita la profundidad. Comenten, gente. ¿Qué hacen mientras ven nuestros videos? ¿Nada más los ven? ¿Hacen una actividad extra? ¿Se lo ponen como podcast para ir a paredes gritar como estúpido? Comenten. Eso pasa los jueves más seguidos. ¿Les gustaría que diéramos tips interesantes acerca de una... un tema aleatorio de la escuela para que estudien mejor? Un tema aleatorio. Sí, quieren ciencias que... naturales 4. Creo que todavía tengo unos libros, güey. Voy a leer este programación básica en Java. Ahí tengo un libro. Pinche libro. De este grueso y de tamaño. ¡Mario! Carta. ¡Mario! Como, ¡se resbaló, ¿qué pendejo! Les gusta? Un pinche dedo índice de grosor. Para programar en Java. ¿Qué tan complicado es programar, señor? Depende de tu persona. Tienes que abstraer muchas cosas. Ay, ¿a qué me refiero con eso? Tienes que ver las cosas como funcionan en un nivel muy básico. Eres un... ¡oh, puta, qué pinches que tuviste! Pro. O sea, ¿ves la Matrix? En la película. Así tienes que empezar a ver las cosas. O sea, en función a qué puedes trabajar las cosas. Uh-huh. Hay más gente que no puede. O sea, no abstrae como tal. Uh-huh. Entonces, pues, programar no es lo suyo. Ver la forma en su forma más simple. Ajá. O sea... como de mucha programación simple, es como, ah, una gasolinera, güey. Entonces, tienes que pensar en un proceso completo. Uh-huh. Pero mental, o sea, esto es muy mental. Y hay gente que no literalmente no compila el cerebro. Esto suena muy interesante, señor. Desde que aprendí a programar, todo lo veo en funciones. Mario. O sea, veo la Matrix sin ser Neo, sin ser chido, soy gordito y feo. Mario, volteate. Sube. ¿Por qué se voltea hasta acá? Volteate hasta acá. Mario, te voy a acusar. ¡Maldita sea, pinche Mario! Si corres, güey, y brincas, llegas. Llegué. Ay, I did it. Llegué, ¿tú llegaste? Me vine. Qué bueno, bien por ti. A la escuela. Pero también tuve un orgasmo. ¿Eso fue Border o qué fue para Dios? ¡Murió! Eso fue Border. Desde mi edad, mi Jack. Jack Sparrow. ¿Alguna vez vio la película La Mansión Embrujada con Eddie Murphy? Sí. Está fea, ¿verdad? Horrible. Sí, sí, lo está. Fue decepcionante porque La Mansión Embrujada es mi atracción favorita de Disney. Y es Eddie Murphy. También. Intenta ni siquiera irte al cordón, güey. Nada más corre. Corre y brinca y no te pasa nada. Déjalo, güey. Esto es oro, güey. Brincas un chingo para brincar tantito. Sí. No hay peligro ahí, güey. Está hecho para que no haya peligro. Mira, se muere. Solo hay peligro si no te mueres. Digo, si no te mueves. ¿Cómo se escucha el Shine hasta acá y está bien pinche lejos? Sí. Está arriba, ¿no?
Sí, ay. Ahora viene lo fácil, güey. No hay otro hongo por aquí, ¿verdad? Chécalo. Creo que sí, ¿eh? Me parece que sí. Ya llegando hasta arriba hay otro. Inútil, inútil moneda. Sí, no es como que tengas nada que hacer, güey. Chécalo. No tienes timer. Espérate, porque si no, no se activa bien. Moneda. Uy, cabrón. Creo que están en el siguiente. Pero ¿eh? Chécalos, güey, capaz de que te lo pierdes. Y quiero que sigas intentando porque no quiero jugar. Eventualmente jugarás. No. No, mi existencia no tiene razón. Me señal que sigue. Lo importante es que tú le des razón a tu existencia. La fotografía. Como por ejemplo, hacerme un sándwich. Esa es una muy interesante y recompensante existencia. Pero no es mujer, güey. Ah, tienes razón. No hay aquí. Sí, castramos, hijo. Así nos haces mujeres, güey. ¡Vas! Espérame. Te voy a poner las... Vaya esta madre. Los cassettes motivacionales a la Chandler. Eres una mujer fuerte e independiente. Ahí estás. Premier me dio la razón. Solo está tragando, por eso no puede hablar. Estoy de acuerdo con tu chiste. Es que para él no lo entiende, güey. No vio Friends. No, aquí tampoco. Falta no. Otro, güey. Faltan en eso, ese está ya, güey. Yo confío en ti. Solo wey. Llega ya. Yo creo en ti, güey, porque eres mi amigo. Llega ya. Que no brinques, parodia. Te vas a resbalar. Te vas a resbalar, parodia. Te resbalaste. Estaba así. Estaba así de decirte, pinche fracaso estúpido. A mí que no hay pinche vida extra. O ya te caes presionando a esas madres. Ya ha pasado. Ya sé, creo por que eso. Sí hay, güey. Sí hay. Ah, sí. Ok. Chido, güey. Ok. Ok. Inmediatamente se cae al hoyo. Espérame. Esto es como un castigo, ¿no? O sea, esto no puede ser divertido. ¡Qué horror! Tengo que poner una posición de cámara mejor. Ok. Es hacer eso, güey, para escalar. No. Bueno, por lo menos... Mientras no presiones al pánico, es suficiente, güey. No, mientras no presiones B para que te avientes de panzazo, todo está maldita bien. ¡Maldita sea! ¡Mario! ¡Mario! Dime. Mátalos a todos. Así empecé en el trabajo, les conté, ¿no? Sí, mátalos a todos. ¡Mátalos a todos! Mi amigo dijo, sí, dámelo en audio. Yo no, mames, no. No confío en ti. Justo acaba de pasar el tiroteo esa mañana. Es como, esperemos una semana. Me da gusto que como programadores... ¡Uy, cabrón! Y creadores de juegos tienen ese sentido del humor inmediatamente. Pues es que... ¡Mario, deja de hacer eso! No se espera tantito en caso de que alguien esté sensible. No, güey, nada más es de... ¡Mátalos a todos! Pues no, ¿por qué? O sea, nos acusa de nosotros por algo que ni siquiera tiene que ver con nosotros. Y o sea, luego fueron los videojuegos. Fue el Fortnite. Sí, o sea, es que trae la playa de selección natural, güey. No mames. Darwinismo social. ¡Yes! 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 ¡Fuck you! ¡I'm the best! Y con paredes explotando. Les damos gracias por vernos. Yeah! No olviden darnos like, suscribirse, darle click a la campanita que está contando toda su suscripción para que no se pierdan estas transmisiones y estos videos. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Card Games Forever Juega Super Mario Sunshine.